La empresa dedicada a la planificación y gestión integral de congresos, convenciones y eventos, La Rural Sociedad Anónima, emitió un comunicado lamentando, con pesar, el accidente. En el avión viajaban 5 funcionarios de la empresa. La Rural aclara que está junto a los familiares de los fallecidos para brindarles todo el apoyo y la contención que requiere este difícil momento. Además, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Argentina puso a disposición de los familiares una aeronave para su desplazamiento a Uruguay. El comunicado agrega: aguardamos, al igual que toda la población de ambos países, el resultado de la investigación que están encarando las autoridades uruguayas, a quienes les brindaremos toda la cooperación que nos soliciten. La Rural lleva adelante un proyecto para ampliar un centro de convenciones en Punta del Este y ayer sus directivos habían mantenido una reunión con funcionarios uruguayos.